Sean todos bienvenidos a un nuevo video para este canal. Nuevamente con el contenido de Lidon Leyendas. Y rápidamente para abrir el partido, el señor Alex Rodríguez, por parte del equipo de los Leones del Escogido, va a ser el que va a abrir el partido del día de hoy contra Paolo Espino. Bola pegada, el primer lanzamiento del señor Paolo Espino para el señor Alex Rodríguez. Primer bate inusual de los Leones del Escogido aquí. Roletazo en segunda base. El Capi Adames la tiene, tira primera. Lo retira por la vía 43 para el primer out de la entrada. Así que rápidamente, con dos outs en la entrada, corredor en primera, viene el lanzamiento por el señor Fernando Tatis Jr. Perdón, padre, y las confusiones. Una línea que le espera con tranquilidad el señor Teóscar Hernández. Eini Romero va a ser el lanzador esta vez de la jornada de los Leones del Escogido contra el señor Ricardo Nanita. Nanita hace un toque peligroso por tercera y ya la tiene rápidamente Tati. Se tiró a la primera, es abierto. Llega quieto Nanita. Así que hay toque sorpresivo para llegar a primera, safe. Así que típico de un jugador del calibre de Ricardo Nanita, mucha velocidad. Vamos a ver el lanzamiento de Romero para Eduardo Núñez. La línea entre... no... se cae el señor Jimmy Paredes y eso le permite avanzar hacia tercera el señor Ricardo Nanita. Así que hay sencillo para el señor Eduardo Núñez, que avanza al corredor de primera a tercera debido a que Jimmy Paredes se tropezó allá. Viene el lanzamiento para Cedeño. Roletazo, ya la tiene Alex, el tiro a segunda, a primera. Doble matanza por la vía 643, pero anota la primera carrera del partido para el equipo de los Toros del Este, que capitalizan nuevamente empezando un partido. Ese equipo de los Toros está muy fuerte. Vemos la repetición. Suave a pesar de la velocidad de Andújar Cedeño. Así que bases llenas para Peter O'Brien. Roletazo, allá la tienes rápidamente Alex Rodríguez. Con calma, tira la primera base. Retirado por la vía 6-3. Así que Romero sale del lío a pesar de todo lo que le hicieron. Así que el turno le corresponde al Vladdy Jr. Viene el lanzamiento de Paolo Espino. Strike cantado, el primero en la esquina interna del plato. Guerrero, strike cantado, el tercero. Se lo tomó solito el señor Vladimir Guerrero Jr. esperando, no sé, una bola, algo así por el estilo. 0-1 el conteo para Jimmy Paredes, el jardinero central. Elevado, ayer está esperando rápidamente Gary Sánchez la captura y finaliza así la segunda entrada de los Leones del Escogido. Jamaico Navarro es el bateador de turno. Swing en MS, ponchado. Navarro con una recta alta, pasado como le dicen popularmente. 2-0 el conteo para Ricardo Nanita. Viene el lanzamiento de Romero. Nanita con el tabatazo corto, allá le está buscando rápidamente Paredes, pero no. El segunda base, Neyfi Pérez, la captura para el tercer out de la entrada. Así que no pueden capitalizar los Leones o empatar el partido, mejor dicho. Así que Wander Franco con corredores en la primera base. Viene el lanzamiento de Espino. Swing RMS, ponchado el señor Wander Franco. Así que primero de la entrada para Paolo Espino y su segundo ponche del partido. Y vemos la repetición. Ponchado con uno de esos rompientes clásicos y del estilo del señor Paolo Espino. A-Rod es el bateador de turno en conteo de 0-1. Viene el lanzamiento del señor Paolo Espino. Roletazo hacia la primera, buena jugada del señor O'Brien. El tiro a segunda, a primera, desastrería. Doble matanza por la vía 361. Así que Eduardo Núñez en conteo de 2-2 es el bateador de turno. Núñez con este elevado corto, allá le está buscando rápidamente jardinero central, pero nuevamente se la deja a Neyfi Pérez, que la captura. Así que primera out de la entrada para el equipo de los Leones del Escogido, así que tratando de minimizar los daños. El señor Andújar, el cedeño, es ponchado con una recta 98 millas por hora en la esquina exterior del plato del señor Eini Romero. Así que el turno le corresponde al señor Alejandro de Asa. Atención, León 21, Alejandro de Asa. ¡Swing! NMS. Ponchado Alejandro de Asa con un nasty slider del señor Eini Romero. Así que, el saltito de la alegría de Eini Romero. Así que
Vamos a la cuarta entrada con dos outs ya tempranito. Corredor en primera, 2 y 1 para Vladimir Guerrero Jr. El envío de Espino. Línea de hit por el right fielder. Ya les está contando rápidamente Ricardo Lanita. Se queda en segunda el corredor de la primera base. Así que sencillo que pone corredor en posición anotadora el señor Vladimir Guerrero Jr. En la esquina externa del plato, le digo, el señor Vlad. Así que turno correspondiente a Nathan Pérez. Atención, Releón 21, de las primeras creaciones que se hicieron del proyecto. Pérez con esta foul hacia atrás. 0 y 1 el conteo para Nathan Pérez, segunda base de los Leones del Escogido. Así que vamos a ver el envío de Espino. ¡Swing! En el mes. Y se lo goza Pablo Espino. Así que sale del aprieto el señor Pablo Espino. Así que el turno es del capitán Cristian Adames, del co-capitán, porque está Andújar Cedeño, claro. 3 y 2 el conteo, viene el lanzamiento. Línea, fair ball entre la esquina del jardín izquierdo. Ya la está buscando rápidamente el left field. Siguió a segunda el señor Cristian Adames y llega quieto con doble. Así que atacan el equipo de los Toros del Este ahora en la cuarta entrada con un out. Vemos la repetición de la línea, que por un momento parecía foul, pero era el destello del sol que nos estaba cegando la vista prácticamente. Peter O'Brien es el bateador de turno. Viene el lanzamiento de Espino. O'Brien con este ruletazo que pasa buena la bola. Puede anotar el corredor de segunda. Siguió hacia la goma Cristian Adames y el tiro es abierto, así que anota. Segunda carrera del equipo de los Toros del Este, así que amplían más la ventaja. Ahí vemos a Peter O'Brien con su primera RBI de las prácticas. Así que vamos a ver. Jamaico Navarro es el bateador de turno. De 0-1 está. Viene el lanzamiento de Romero pegado la recta 97 millas por hora. Así que vamos a ver si pueden hacer más carreras el equipo de los Toros del Este. Vamos a ver el lanzamiento de Enis Romero. Lo perdió. Cuarta mala para Jamaico Navarro. Entonces pone corredor en posición anotadora para Gary Sánchez. En conteo de 1-0, corredor en segunda y en primera. Viene el lanzamiento. Sánchez con este un retazo. Fair ball entre la esquina del jardín derecho. Viene anotando rápidamente el corredor de segunda. Sánchez siguió esa segunda y llega quieto. Así que hay doble impulsador de la tercera carrera del equipo de los Toros del Este aquí. Temprano en la cuarta entrada de Gary Sánchez. Lo vemos aplaudiendo y el ampalla está tapando la visión. Ese ampalla tapando la visión. Parecía otro batazo foul. Le dio Leida y ahí vemos como Paredes se cortó ahí, se topó, perdón, con la pared y eso lo atrasó un poco para permitir que Gary Sánchez avanzara hacia la segunda base. Así que el turno es correspondiente para el señor Ricardo Nanita. Viene el lanzamiento zurdo contra zurdo. Roletazo hacia el segunda base, va a notar cómodo el corredor de tercera. Sánchez avanza a tercera y es retirado por Fielder's Choice el señor Ricardo Nanita. Pero anota la cuarta carrera del equipo de los Toros del Este, que le dieron duro a Enis Romero en esta entrada. Nathan Pérez está haciendo mucha asistencia en este partido. Así que cuidado con el corredor de la primera base, Jimmy Paredes, que corre bastante bien. Estamos en la quinta entrada y el turno es para Alex Rodríguez, que lleva de 2-0 en el partido. Viene el lanzamiento de Espino. Rodríguez con este batazo profundo por el center field. Ya está buscando rápidamente el center field de Asa y la captura en la zona de seguridad para el tercero de la entrada. Out, asustadizo en la zona de seguridad. Un palo enorme de esos que da Alex Rodríguez. Pero la longitud del estadio no le permitió. Swing en el mes pasado con una recta alta. El señor Alejandro de Asa. Quinto ponche para Enis Romero, que no le ha hecho realmente nada mal, sino que no ha tenido suerte con el shift defensivo. Así que vamos a ver el lanzamiento para Teóscar Hernández. Swing, NMS. Ponchado Teóscar Hernández. Sexto ponche para Enis Romero. Y finaliza la entrada de los Toros del Este. Ahí vemos la repetición del lanzamiento. Un cambio de velocidad, me parece que fue lo que lanzó ahí Enis Romero. Vemos al catcher Wilkin. Así que hablando de Wilkin Castillo, el mismo bateador está en la caja de bateo, obviamente. Viene el lanzamiento para Castillo. Castillo con este batazo elevado, profundo por el left field. Ayer está buscando rápidamente. Teóscar choca en la parte baja de la pared. Va doblando por primera y siguió a segunda. Y llega de pie con doble el señor Wilkin Castillo hacia la banda contraria. Así que otra vez haciendo la señita del dedo, Wilkin Castillo.
se esperó muy bien el rompiente del señor Paolo Espino, así que el turno es para Fernando Tatis Padre, el tercera base del equipo de los Leones. El lanzamiento, swing and a miss, ponchado Fernando Tatis con un slider, séptimo ponche de el señor Paolo Espino, que no lo ha hecho para nada mal. Miren cuánta rotación, miren cuánto spin rate tuvo ese slider ahí del señor Paolo Espino. Y Tatis trató de esperarlo, pero no aguantó y hizo swing muy temprano. Así que el turno le corresponde a Vladimir Guerrero Jr., que ya tiene sencillo en el partido. Viene el lanzamiento, bajito, la recta, 86 millas por hora. Que Paolo Espino no es un lanzador de velocidad, pero puede localizar muy bien esos lanzamientos. Así que vamos a ver el lanzamiento de Espino para Guerrero. Guerrero con este palo elevado por el profundo del left field. Ya la está buscando rápidamente T. Oscar Hernández. Y captura casi en la zona de seguridad para finalizar la sexta entrada de los Leones del Escogido. Así que no pueden hacer nada la ofensiva del Escogido con corredores en posición anotadora. Corredor en posición anotadora. Tyler Alexander, jugada sucia aquí del manager de los Leones del Escogido, metiendo un abridor a elevar. Vamos a ver si le sale la estrategia. Strike cantado, mejor dicho, por el medio del plato. No le gustó a Adam, me parece, pero realmente no hay que juzgar ahí de un lanzamiento que estaba prácticamente por el medio del plato. Viene el lanzamiento de Alexander. Swing and a miss. Ponchado con cambio de velocidad a Peter O'Brien y back to back ponches para el señor Tyler Alexander desde el bullpen. Así que buen comienzo para una salida de relevo del bullpen. Afuera la recta del señor Tyler Alexander para Jamaico Navarro, que está de 1-0 en el partido, con ponche y con base por bolas. Viene el lanzamiento, palo grande por el jardín de izquierdo. Se va elevando. Se fue la bola, señores. Jamaico Navarro con un enorme cuadrangular por el left center field, que amplía más la ventaja del equipo de los Toros del Este. Ahora vamos a ver el marcador. Me va a dejar en ridículo, juego en serio. Vamos a ver la repetición primero antes de ver el score. De línea la sacó el señor Jamaico Navarro. 393 pies. Así que 5-0 ganan los Toros del Este. Nuevamente vemos la repetición del palo de Jamaico Navarro. Wow. Yo les dejo que miren la vista ahí. Harlín García es el lanzador del equipo de los Toros del Este. Los Toros juegan sucio también. Bueno, metieron un abridor de su liga porque en MLB es relevista. Así que Wander Franco lo va a recibir al señor Harlín García con dos outs en la entrada y corredor en la inicial. Franco eleva corto por el right field. Ya le está buscando rápidamente Nanita. Y la captura en terreno corto del right field para finalizar la séptima entrada. Así que los Leones siguen con esa ofensiva en silencio. Vamos a ver si pueden por fin capitalizar, tal vez a finales del partido, porque vean, están perdiendo por 5 carreras. Así que Andújar Cedeño en el círculo de espera de Compa Games. Así que 3-1 el conteo para Eduardo Núñez. Y que Tyler Alexander en el mortículo, que ya permitió anteriormente un cuadrangular. Viene el lanzamiento, la línea, fair ball entre right field. Ya le está buscando rápidamente Jimmy Paredes. Siguió a tercera el corredor de segunda, y a segunda llegando tranquilamente Eduardo Núñez con un doble hacia la banda contraria, su segundo doble del partido y su segundo doble hacia la banda contraria también del partido nuevamente. Así que bien por parte de la ofensiva de los Toros del Este. Así que el señor Andújar Cedeño es el bateador de turno. En problemas el zurdo Tyler Alexander. Viene el lanzamiento, línea de hit en el left field. Ya le está cortando rápidamente el left fielder. Viene anotando el corredor de tercera, la sexta carrera del equipo de los Toros del Este. Así que sencillo del señor Andújar Cedeño, que siempre se ha mantenido siendo close. Así que Pedro Strop viene a tratar de salir de la situación. Vamos a ver el lanzamiento, roletazo en el hoyo, Alex Rodríguez, el tiro sin reponerse a la inicial. Retirado por la vía 6-3, jugada mágica del señor Alex Rodríguez, que ayuda a salir más del aprieto de los Leones. Ahora vamos a ver si su ofensiva puede despertar
contra Harlen García. Viene el lanzamiento de García. Strike cantado, un cambio de velocidad nasty. 1 y 1 el conteo para Wilkin Castillo, el receptor del equipo de los Leones del Escogido. El capitán Castillo, como dice Rol León 21. Y también creación de Rol León 21, cabe destacar también. Así que 2-1 el conteo para Wilkin Castillo. Dos outs en la entrada. Y se mantiene silencioso el estadio de los Toros del Este. El estadio del Torolío. 2-2 el conteo para Wilkin Castillo, receptor de los Leones del Escogido. Con dos outs en la octava entrada. Viene el lanzamiento, foul hacia atrás. Swing atrasado del señor Wilkin Castillo. Así que un turno apremiante por el señor Wilkin Castillo, ya que debería de empezar a envasarse para que su equipo pueda tratar de apegar más la ofensiva. 3-2 el conteo para Wilkin Castillo. Conteo lleno, no cabe una ni cae otra, porque si le da la base por bola se envasa. Si se poncha allá, si da un rolling, esa, cualquier cosa puede pasar aquí en este turno en 3-2. Viene el lanzamiento de García, strike. Cantado el tercero. Wilkin, que yo sé, pues no te han contratado para modelaje. Wilkin, ¿qué pasó, Wilkin? ¿Qué pasó ahí? Denle like al video, señores. Y no olviden ir a la descripción, donde estarán todos los relacionados con Living Leyendas, incluyendo el canal de Rol León 21, mi cuenta de Instagram y la cuenta de Lead On The Show Leyendas, también en Instagram. Así que los veo allá activos. Peter O'Brien es el bateador de turno contra Pedro Strop, que se ha mantenido, que hizo una buena salida de relevo. O'Brien con este batazo profundo por el right field, ya lo está buscando rápidamente, choca en la parte alta de la pared. Así que va a ser un largo sencillo para el señor Peter O'Brien. Pues como les dije, Pedro Strop tuvo una salida muy buena en la anterior entrada. Sin outs y corredores en las esquinas, logró sacar el cero. Vamos a ver si aquí puede sacar otra entrada en blanco. Así que con el doble de O'Brien se ponen un poco más complicadas las cosas para el señor Pedro Strop. Batazo enorme por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Jonrón de Jamaico Navarro por todo el left field, que aumenta más la ventaja del equipo de los Toros del Este. 8-0. Es increíble lo que hace este hombre. Él lleva 2 jonrones en el partido, una base por bolas, y solamente ha fallado una vez, que ha sido con su ponche. Yo no voy a decir nada, vean ustedes cómo se queda parado el hombre. Mira como el Bodo, como el Bodo. Atención Rol León 21, el mismo perreo que Bodoquen. Mira, mira, con el bate así en la mano. Atención Rol León 21, perreo del Bodo, Jamaico Navarro copión. El lanzamiento para Núñez, sueñen, ¿ves? Ponchado, pero antes el señor Jamaico Navarro da un enorme palo que se queda parado. Atención Rol León 21, lo digo nuevamente. Copión de Bodoquen Power Show. Cuidado con eso. Alerta, que Bodoquen te da una paliza, Jamaico. Cuidado. Dios. Bestialidad de palo este aquí de Jamaico Navarro. Fernando Tatis Padre va a abrir la novena entrada del equipo de los Leones del Escogido, que están apretados ya. Hay pocas posibilidades de que puedan remontar este partido. Y Yarlín García, que ha sido el único lanzador que ha usado el equipo de los Toros del Este en todo lo que va de partido, incluyendo junto a Paolo Espino, que ha sido el abridor. Así que falla Tatis con elevado a Alejandro de Asa. Cayó el primero de la novena entrada, así que en peligro. En peligro el partido para los Leones del Escogido. Así que vamos a tratar de... Vamos a rezar, mejor dicho, porque los Leones puedan empezar a dar palos. No se enojen, fanatic. Ahí vemos a Lino Rivera, versión veteranísimo, hasta con barba y todo, y ojos azules. Eso, lo que pasa es que Lino Rivera rejuveneció. Vladimir Guerrero Jr. es el bateador de turno, que está de 1-3, que ha sido los pocos que han, por lo menos, que han hecho mucho esfuerzo por los Leones. Elevado, profundo, hacia el jardín derecho, ya le espera Nanita, casi en la zona de seguridad, para el segundo out de la novena entrada. Así que a ley de un out, los Leones del Escogido para perder el partido ante un equipo dominante que de momento, de mi parte, va invicto.
Va invicto el equipo de los Toros del Este de mi parte todavía. No sé de la parte de otros creadores de contenido como Rod, cómo va el señor Vladimir Guerrero, perdón, los Toros del Este. Elevado, Adames, la captura, finaliza el partido. Los toros, cuidado el copyright, no podemos meter eso aquí. Así que señores, nos vemos en una próxima edición de Lidon Leyendas. Chao.